Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Ay, estamos aquí reunidos afortunadamente para continuar. ¿Qué pedo, Trudy? Saludo a la banda. Con este bonito libro, con esta excelente expresión literaria escrita por el camarada Dorian Gray. Digo, por el camarada Oscar Wilde. Así que me gustaría darle las gracias a ustedes por acompañarnos otro día. Gracias por permitirme entrar hasta donde me dejen entrar. Y sin más por el momento, agradeciéndoles a ustedes siempre. Además, brindemos por el gusto de estar aquí otra mañana comunista, dijera el pendejo ese mediocre de TV Azteca. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, continuemos. El retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. Capítulo 18. Al día siguiente, no salió de la casa. Y en efecto pasó la mayor parte del tiempo en su habitación enfermo, con un fiero terror a la muerte, y sin embargo, indiferente a la vida. El convencimiento de ser vigilado, perseguido, acosado, empezaba a dominarle. Temblaba. Si el viento agitaba el tapiz, las hojas secas arrojadas contra los cristales emplomados parecían semejantes a sus propias resoluciones inútiles y a sus ardientes pesares. Cuando cerraba los ojos, veía de nuevo la cara del marinero espiándole a través de los cristales empañados de la niebla, y el horror parecía poner su mano sobre su corazón. Pero quizá era tan solo su fantasía la que traía la venganza de la noche, colocando entre él las atroces figuras del castigo. La vida actual era un caos, pero había algo terriblemente lógico en la máquina, en la imaginación. Es la imaginación la que pone el remordimiento sobre la pista del pecado. Es la imaginación la que hace que cada crimen soporte su informe progenie. En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados, ni los buenos recompensados. El éxito se lo llevan los fuertes. El fracaso les es impuesto a los débiles. Esto era todo. Además, cualquier extraño podría rondar alrededor de la casa y ser visto por los criados o los guardas. Si se hubieran encontrado señales de pasos en los macizos, los jardineros lo hubieran denunciado. Sí, era sencillamente una fantasía. El hermano de Sibylla Vane no había vuelto para matarle. Había partido en su barco para naufragar en algún mar ártico. Él, por lo menos, estaba a salvo. Aquel hombre no sabía. No podía saber quién era él. La máscara de la juventud le había salvado. Sin embargo, si era simplemente una ilusión, qué terrible era pensar que la conciencia podía suscitar tales fantasías y tales fantasmas. Espantosos, darles formas visibles y hacer que se movieran ante uno. ¿Qué clase de vida sería la suya si día y noche las sombras de su crimen iban a espiarle desde los rincones silenciosos, burlándose de él en sus escondites, cuchicheándole al oído en las fiestas, despertándole con sus dedos helados cuando durmiese? Ante aquel pensamiento que se deslizaba en su mente, palideció de terror, y parecióle que el aire se enfriaba repentinamente. ¡Oh! ¿En qué salvaje hora de locura había matado a su amigo? ¡Qué horrible el simple recuerdo de aquella escena! Le veía enteramente de nuevo. Cada espantoso detalle reaparecía en el acertado, en él acrecentado en horror, fuera de la negra caverna del tiempo, terrible y tapizada de escarlata. Surgía la imagen de su pecado. Cuando Lord Henry llegó a las 6, le encontró sollozando como si su corazón fuese a estallar. Hasta el tercer día no se atrevió a salir. Había algo en el aire, claro y aromado por los pinos, de aquella mañana de invierno que parecía devolverle su alegría y su ardiente deseo de vivir. Pero no eran solamente las condiciones físicas del ambiente que produjeron el cambio.
Su propia naturaleza se rebelaba contra aquel exceso de angustia que intentó mutilar y dañar la perfección de su serenidad. Eso pasa siempre con los temperamentos sutiles, finamente templados. Sus poderosas pasiones deben pulverizarle o doblegarse. O matan al hombre, o mueren ellas mismas. Los dolores y los amores superficiales sobreviven. Los grandes amores y las grandes penas se destruyen por su propia plenitud. Además, estaba convencido de que había sido víctima de su imaginación enferma de terror. Y miraba ahora sus miedos anteriores con algo de compasión y no poco de desprecio. Ay, después del almuerzo, se paseó durante una hora con la duquesa por el jardín. Y luego cruzaron el parque para reunirse con la partida de cazadores. La escarcha crujiente se extendía sobre el césped como arena. El cielo era una copa invertida de metal azul. Una delgada capa de hielo orillaba el terso lago donde crecían unos juncos. En el recodo de un bosque de pinos, vio a Sir Geoffrey Clouston, el hermano de la duquesa, sacando dos cartuchos gastados de su escopeta. Saltó del carruaje, y después de decir al alcalde lacayo que volviese, la llevó a casa. Fue hacia sus invitados por entre las ramas secas y la dura maleza. «¿Ha hecho usted una buena casa?» Geoffrey preguntó. «No muy buena, Dorian. Creo que la mayoría de las aves están en el llano. Me atrevo a decir que la haré mejor cuando... que la haré mejor después de la merienda, cuando vayamos por los sembrados». Dorian vagó a su lado. El aire era cálido y aromado. La luz gris y roja que brillaba en el bosque. Los roncos gritos de los ojeadores que resonaban de vez en vez. Las detonaciones retumbantes de las escopetas que se sucedían. Le fascinaron, llenándole de una sensación de deliciosa libertad. Se dejó dominar por el abandono de la dicha, por la elevada indiferencia de la alegría. De pronto, desde un altonazo altozano de tierra y césped, a unos 20 metros delante de ellos, con sus orejas de puntas negras tiesas y sus largas patas traseras extendidas, salió una liebre. Saltó como un rayo hacia un plantel de alisos. Sir Geoffrey se echó la copeta a la cara, pero había algo tan gracioso en los movimientos del animal que Dorian Gray, extrañamente seducido, exclamó inmediatamente: «No le tire usted, Geoffrey. Déjela vivir». «¡Qué tontería, Dorian!», dijo riendo su compañero, y cuando la liebre saltaba a la maleza disparó. Oyéronse dos gritos: el de la liebre herida, que es terrible, y el de un hombre agonizante, que es peor. «¡Santo cielo! Le he dado a un ojeador», exclamó Sir Geoffrey. «¡Qué burro es ese hombre que se pone delante de las escopetas! ¡Deje de tirar!», gritó con toda la fuerza de su voz un hombre herido. El guarda mayor llegó corriendo con un bastón en la mano. «¿Dónde, señor? ¿Dónde está?», gritó el mismo momento que cesó el fuego en toda la línea. «Aquí», respondió furioso Sir Geoffrey, precipitándoles a la maleza. «¿Por qué no colocó a sus hombres usted más atrás? Me ha estropeado mi casa de hoy». Dorian los vio entrar en el alisar, apartando a un lado las ramas flexibles. Al cabo de un momento salieron arrastrando un cuerpo hacia el sol. Se volvió de espalda horrorizado. Parecíale que la desgracia le perseguiría donde fuese. Oyó preguntar a Sir Geoffrey si el hombre había muerto realmente, y la respuesta afirmativa del guarda. El bosque le pareció de pronto lleno de caras vivas. Oyó el rumor de miradas, de pisadas y un apagado zumbido de voces. Un gran faisán de pechuga cobriza voló hacia las ramas sobre sus cabezas. Después de unos momentos que le parecieron en su estado de trastornos, horas interminables de dolor, sintió que una mano se posaba sobre su hombro. Se estremeció y miró en torno suyo. «Dorian», dijo Lord Henry, «será mejor avisar que la cacería se suspende por hoy. No parecería bien continuarla». «Querría que se suspendiera para siempre, Harry», respondió amargamente. «El suceso es horroroso y cruel. Ese hombre...» No pudo terminar la frase. «Me lo temo mucho», replicó Lord Henry. «Ha recibido toda la descarga en el pecho. Debe de haber muerto casi instantáneamente. Vamos, véngase a casa». Anduvieron uno al lado del otro en dirección de la avenida, cerca de 100 metros, sin hablarse. Después, Dorian miró a Lord Henry y dijo con un profundo suspiro: «Es un mal presagio, Harry. Un presagio muy malo».
¿El qué? Preguntó Lord Henry. Oh, supongo que este accidente, mi querido amigo, no pudo evitarse. Ha sido culpa exclusiva de ese hombre, porque se puso delante de las escopetas. Además, esto no nos concierne. Es más bien engorroso para Geoffrey. Naturalmente, no debe acribillarse a los ojeadores. Eso hace creer a la gente que es uno tirador alocado. Y Geoffrey tira muy bien. Pero no hay que hablar del asunto, perdón. Dorian movió la cabeza. Es un mal presagio, Sir Harry. Siento como si algo horrible fuera a sucederle a alguno de nosotros. A mí, quizá, añadió pasándose la mano por los ojos con un gesto de dolor. Su compañero se echó a reír. Lo único horrible que hay en el mundo es el aburrimiento, Dorian. Es el único pecado para el que no existe perdón. Pero probablemente esto no traerá disgustos, a no ser que los demás compañeros hablen de la cosa en la comida. Les diré que es un tema prohibido. En cuanto a los presagios, no existen tales cosas. El destino no nos envía heraldos. Es demasiado sabio o demasiado cruel para eso. Además, ¿qué le iba a usted a pasar, Dorian? Tiene usted cuanto puede desear un hombre en el mundo. No hay nadie que no quiera cambiar encantado. Su puesto por el de usted. No hay nadie con quien yo quisiera yo cambiarlo, Harry. No hay nadie con quien no quisiera yo cambiarlo, Harry. No se ría usted así, le digo la verdad. El miserable campesino que acaba de morir estaba en mejores circunstancias que yo. No tengo miedo a la muerte. Es la llegada de la muerte lo que me aterra. Sus monstruosas alas parecen cernirse en el aire plomizo a mi alrededor. Cielo santo, ¿no ve usted a un hombre moviéndose ahí atrás de esos árboles vigilándome, esperándome? Lord Henry miró en la dirección que le indicaba la temblorosa mano enguantada. Sí, dijo sonriendo. Veo al jardinero que le espera. Supongo que quiere preguntar a usted qué flores desea tener en la mesa esta noche. Qué absurdamente nervioso está usted, mi querido amigo. Debe usted ir a que le vea a mi médico cuando regresemos a la ciudad. ¿Te calmas? Oh, Dorian lanzó un suspiro de aliento, viendo acercarse al jardinero. El hombre se tocó el sombrero mirando vacilante durante un momento a Lord Henry, y luego sacó una carta que la entregó a su señor. Su gracia me ha dicho que espere contestación, murmuró. Dorian se metió la carta en el bolsillo. Dígale a su gracia que voy. Dígale a su gracia que voy, dijo fríamente. El hombre dio media vuelta y marchó rápidamente en dirección a la casa. ¿Cómo les gusta a las mujeres hacer cosas peligrosas?, dijo riendo Lord Henry. Esa es una de las cualidades que admiro más en ellas. Una mujer flirteará con cualquiera que en el mundo, mientras la gente le esté mirando. ¿Cómo le gusta a usted decir cosas peligrosas, Harry? En el presente caso está usted completamente descaminado. Estimo mucho a la duquesa, pero no la amo. Y la duquesa le ama muchísimo, pero usted le estima menos. Y así forman ustedes una excelente pareja. Es usted escandaloso hablando, Harry, y no hay en esto ninguna base escandalosa. La base de todo escándalo es una certeza inmoral, dijo Lord Henry encendiendo un cigarrillo. Sacrifica usted a todo el mundo, Harry. Para hacer un epigrama, la gente va al altar espontáneamente, fue la respuesta. Quisiera amar, exclamó Dorian Gray con una entonación profundamente patética en su voz. Pero me parece que he perdido la pasión, y que he olvidado el deseo. Estoy demasiado concentrado en mí mismo. Mi propia personalidad se me ha vuelto una carga. Necesito escapar, marcharme, olvidar. Ha sido una tontería en mí el haber venido aquí. Parece que voy a telegrafiar a Harley que venga preparado en el yate. Sobre un yate está uno seguro. ¿Seguro de qué, Dorian? ¿Tiene usted algún disgusto? ¿Por qué no me lo dice? Ya sabe que le ayudaré. No puedo decírselo, Harry, respondió tristemente. Y me atrevo a decir que es únicamente una fantasía mía. Ese desdichado accidente me ha trastornado. Tengo el presentimiento horrible de que algo parecido va a sucederme. ¡Qué tontería! Eso espero, pero no puedo dejar de sentirlo. Ah, aquí está la duquesa. Parece una Artemisa con un traje de sastre. Como usted ve, volvíamos, duquesa. Ya ha habido todo lo que ha pasado, Mr. Grey, respondió ella. El pobre Geoffrey está terriblemente trastornado. Y parece que le suplicó a usted que no tirase a la liebre. Qué curioso. Sí, fue muy curioso. No sé qué,
No sé lo que fue. No sé lo que me hizo decírselo. Algún capricho, supongo. Parecía la más atractiva de las pequeñas cosas vivas. Pero siento que le hayan contado a usted lo sucedido. Es un tema espantoso. Es un tema aburrido, interrumpió Lord Henry. Carece en absoluto de valor psicológico. Ahora, si Geoffrey hubiera hecho esto a propósito, qué interesante sería. Quisiera conocer a alguien que hubiese cometido un verdadero crimen. ¿Qué atroz eres, Harry?, exclamó la duquesa. ¿No es verdad, Mr. Grey? Harry, Mr. Grey se siente ahora otra vez indispuesto. Se va a desmayar. Dorian, irguiéndose con esfuerzo, sonrió. No es nada, duquesa, murmuró. Mis nervios están terriblemente desquiciados. Eso es todo. Temo no poder ir demasiado lejos esta mañana. No he oído lo que decía Harry. ¿Era muy malo? ¿Me lo contará usted otra vez? Creo que debo irme a acostar. Me perdonan ustedes, ¿verdad? Habían llegado al gran tramo de escaleras que conducían desde el invernadero a la terraza. Cuando la puerta cristalada se cerró detrás de Dorian, Lord Henry se volvió y miró a la duquesa con sus ojos soñolientos. ¿Le amas mucho?, preguntó. Ella no contestó durante un momento, mientras contemplaba el paisaje. Me gustaría saberlo, dijo por último. Movió la cabeza. El conocimiento sería fatal. Es la incertidumbre la que me encanta, la que le encanta a uno. La bruma hace las cosas maravillosas. Puede uno perder el camino. Todos los caminos acaban en el mismo punto, mi querida Gladys. ¿Cuál es? La desilusión. Era mi debut en la vida, suspiró ella. Vino a ti coronado. Estoy cansada de las hojas de fresa. Las hojas de fresa son el emblema heráldico de la inglesa, el emblema heráldico de Inglaterra, de las coronas ducales. Te sientan bien, únicamente en público. Las echarías de menos, dijo Lord Henry. No me desprendería de un solo pétalo. Monmouth tiene oídos. La vejez es dura de vida. ¿No ha sido nunca celoso? Quisiera que lo hubiese sido. Él miró a su alrededor como si buscase algo. ¿Qué buscas por ahí?, preguntó ella. El botón de tu florete, respondió. Lo has dejado caer. Ella se echó a reír. Tengo aún la careta. ¿Qué hace tus ojos adorables?, fue la réplica. Ella rió de nuevo. Sus dientes asomaron como blancas pepitas de un fruto escarlata. En el piso de arriba, en su habitación, Dorian Gray estaba tendido sobre un sofá, con el terror hincado en cada fibra temblorosa de su cuerpo. La vida le pareció de pronto una carga demasiado horrorosa para soportarla. La muerte terrible del infeliz ojeador, cazado en la maleza como una fiera, parecía le representar anticipadamente también su muerte. Casi se había desmayado ante lo que dijo Lord Henry por casualidad, a modo de cínica burla. A las 5 llamó a su criado y le dio órdenes de preparar sus cosas para el expreso de la noche a Londres y de tener el coche en la puerta a las 8:30. Estaba resuelto a no dormir otra noche en Selby Royal. Era un sitio de mal augurio. La muerte se paseaba ahí a la luz del sol. El césped del bosque que se había manchado de sangre. ¡Ay, cabrón! Perdón. Escribió unas líneas a Lord Henry diciéndole que se iba de la ciudad a consultar con su médico y rogándole que divirtiese a sus huéspedes en su ausencia. Cuando estaba metiéndolas en el sobre, llamaron a la puerta y su criado le informó que el guarda mayor deseaba verle. Frunció las cejas y se mordió el labio. ¿Qué pasa aquí?, murmuró. Después de un momento de vacilación, una vez que entró el hombre, Dorian sacó su talonario de cheques de un cajón y lo abrió delante de él. Supongo que vendrá usted por el infortunado accidente de esta mañana. Thornton, dijo cogiendo una pluma. Sí, señor, respondió el guardabosque. Estaba cansado el pobre muchacho. Estaba casado el pobre muchacho. ¿Tenía alguna familia?, preguntó Dorian con aire aburrido. Si es así, no quiero dejarla en la indigencia y les mandaré la cantidad que usted crea necesaria. No sabemos quién es, señor. Por eso me he tomado la libertad de venir a decírselo. ¿No saben quién es?, dijo Dorian con indiferencia. ¿Qué quiere decir usted? ¿No era uno de sus hombres? No, señor. No le había visto antes. Parece un marinero, señor.
La pluma se cayó de la mano de Dorian y sintió como si su corazón cesara repentinamente de latir. —¿Un marinero? —exclamó. —¿Ha dicho usted un marinero? —Sí, señor. Tiene el aspecto de ser una especie de marinero. Tatuado en ambos brazos, como en esa clase de gente. —Se le ha encontrado algo encima —dijo Dorian inclinándose hacia el guarda y mirándole con los ojos espantados—. Algo que permita conocer su nombre. ¿Algún dinero? —No, señor. No mucho. —Y un revólver de 6 tiros. —No hemos encontrado nombre ni nada parecido. El aspecto es decente, señor, pero ordinario. Una especie de marinero, creemos nosotros. Dorian se levantó de un salto. Una terrible esperanza le conmovió. Se aferró a ella locamente. —¿Dónde está el cadáver? —exclamó. —Pronto. Quiero verlo inmediatamente. —Está en una cuadra vacía en la casa de la granja, señor. A la gente no le gusta tener esa clase de cosas en su casa. Dicen que un cadáver trae mala suerte. La casa de la granja. Vaya ahí enseguida y espéreme. Diga a uno de los palafraneros que me traiga mi caballo. No, no haga nada. Iré yo mismo a las cuadras. Esto ahorrará tiempo. Antes de un cuarto de hora, Dorian Gray bajaba galopando la larga avenida. Los árboles parecían cruzar ante él una procesión espectral y unas sombras feroces se atravesaban en su camino. De pronto, la yegua se desvió hacia un poste indicador y por muy poco no le tiró. Le asaltó el cuello con su fusta. El animal hendió el aire oscuro como una flecha. Las piedras volaban bajo sus cascos. Por fin llegó a la casa de la granja. Dos hombres vagaban por el corral. Saltó de su silla y entregó las riendas a uno de ellos. En la cuadra, más alejada, brillaba una luz. Algo parecía decirle que el cuerpo estaba ahí. Se precipitó hacia la puerta y empuñó el picaporte. Se detuvo un momento sintiendo que estaba a punto de hacer un descubrimiento que iba a rehacer o a destrozar su vida. Después, empujó la puerta y entró. Sobre un montón de sacos en un rincón del fondo, yacía el cadáver de un hombre vestido con una camisa vasta y unos pantalones azules. Un pañuelo manchado estaba puesto sobre la cara. Una vela común, metida en una botella, chisporroteaba en su lado. Dorian Gray se estremeció. Sintió que no podía quitar el pañuelo. Y dijo a uno de los mozos de la granja que viniese. —Quite usted eso de la cara. Quisiera verla —dijo, agarrándose al marco de la puerta para sostenerse. Cuando el mozo obedeció, él se adelantó. Un grito de alegría brotó de sus labios. El hombre que habían matado en la maleza era Jaime Bain. Permaneció ahí unos minutos mirando el cadáver. Cuando volvió caminando hacia la casa, sus ojos se llenaron de lágrimas, pues sabía que su vida estaba en seguridad. Cácatelas, miñero. Capítulo 19. —De nada sirve que me diga usted que va a ser bueno —exclamó Lord Henry, mojando sus blancos dedos en un recipiente de cobre rojo lleno de agua de rosas. —Es usted completamente perfecto. No cambie, por favor. Dorian Gray movió la cabeza. —No, Harry. He hecho demasiadas cosas horribles en mi vida. No voy a hacer más. Empecé ayer mis buenas acciones. —¿Dónde estaba usted ayer? —En el campo, Harry. Instalado en una pequeña posada. —Mi querido amigo, Lord Henry —dijo Lord Henry sonriendo—. Todo el mundo puede ser bueno en el campo. Ahí no hay tentaciones. Esa es la razón por la que la gente vive fuera de la ciudad. Es absolutamente incivilizada. La civilización no es, en modo alguno, una cosa fácil de lograr. Hay únicamente dos maneras de poder alcanzarla. Una, siendo culto. Otra, siendo corrompido. La gente del campo no tiene ocasión por ser ninguna de las dos maneras. Por eso se ha estancado. La cultura y la corrupción, replicó Dorian como un eco. Algo he conocido de ambas. Me parece terrible ahora que las dos puedan hallarse juntas. Porque tengo un nuevo ideal, Harry. Voy a cambiar. Creo que he cambiado. No me ha contado aún cuál fue su buena acción. ¿O es que me decía usted que había realizado más de una? Preguntó su compañero mientras volcaba en su plato una pequeña pirámide carmesí de fresas olorosas.
espolvoreándola de azúcar con una cuchara tamiz en forma de concha. A usted puedo decírselo, Harry. Es una historia que no pienso contar a nadie más. No he querido perder a una mujer. Suena esto una vanidad, pero usted comprenderá lo que quiere decir. Era muy bella y se parecía maravillosamente a Sibylla Vane. Creo que eso fue lo primero que me atrajo hacia ella. ¿Se acuerda usted de Sibylla, verdad? Qué lejano parece aquello. Bien. Hetty no pertenecía a nuestra clase, naturalmente. Era una sencilla moza del pueblo. Pero yo la amaba realmente. Estoy completamente seguro que la amaba. Durante todo este maravilloso mes de mayo que hemos tenido, solía ir a verla 2 o 3 veces por semana. Ayer me la encontré en un pequeño huerto. Las flores de un manzano les caían sobre el pelo y se reía. Debíamos marcharnos juntos esta mañana, al amanecer. De pronto decidí abandonarla, dejándola con una flor. Dejándola como una flor, cual había encontrado. Creo que la novedad de la emoción debe de haberle proporcionado a usted un estremecimiento de verdadero placer, Dorian, interrumpió Lord Henry. Pero podría terminar su idilio por usted. Le ha dado usted buenos consejos y destrozado el corazón. ¿Era este el comienzo de su reforma? Harry, es usted atroz. No debía decir estas cosas horribles. El corazón de Hetty no ha quedado destrozado. Claro es que gritó, y eso fue todo. Pero no está deshonrada. Puede vivir como perdita, en su jardín de mentas y caléndulas. Y llorar por un floricel infiel, dijo Lord Henry, riendo y echándose hacia atrás en su silla. Mi querido Dorian, tiene usted disposiciones de ánimo curiosamente infantiles. ¿Cree usted que esta muchacha se contentará realmente, ahora con uno de su clase? Supongo que se casará algún día con un zafio carretero o con un socarrón labrador. Bueno, el hecho de haberle conocido a usted y de haberle amado la hará despreciar a su marido y será desgraciada. Desde un punto de vista moral, no puedo decir que creo mucho en su gran renunciamiento. Hasta para un comienzo es pobre. Además, ¿sabe usted si Hetty no flota en este momento en alguna alberca de molino, iluminada por la luz de las esferas, rodeada de bellos nenúfares, como Ofelia? No puedo soportar eso, Harry. Se burla usted de todo, y luego sugiere las tragedias más serias. Siento habérselo contado. Ya no hago caso de lo que usted me dice. Sé que he hecho bien en obrar. Sé que he hecho bien en obrar así. Pobre Hetty. Cuando pasé a caballo esta mañana por la posada, vi su blanca cara en la ventana, como un ramo de jazmines. No hablemos de esto más. Y no me intente usted persuadirme de que la primera acción que he hecho desde hace años, el primer sacrificio insignificante de mí mismo que me conozco, sea realmente una especie de pecado. Quiero ser mejor. Voy a ser mejor. Hábleme de usted. ¿Qué pasa en la ciudad? No he estado en el club desde hace unos días. La gente discute todavía sobre la desaparición del pobre Basilio. Creí que se habían cansado ya de eso. Por ahora, dijo Dorian echándose un poco de vino y frunciendo ligeramente las cejas. Mi querido amigo, no se ha hablado de ello más que en 6 semanas. Y el público inglés no tiene realmente igual en esto de concentrar su atención mental sobre un tema más de 3 meses. Y han sido muy afortunados últimamente. Sin embargo, tuvieron mi propio divorcio y el suicidio de Alan Campbell. Ahora, tienen la desaparición misteriosa de un artista. Scotland Yard insiste todavía en que el hombre del gabán gris que salió para París en el tren de medianoche el 9 de noviembre era el pobre Basilio. Y la policía francesa declara que Basilio no llegó nunca a París. Supongo que dentro de una quincena nos dirán que se le ha visto en San Francisco. Es una cosa rara, pero de todos cuantos desaparecen, se dice que han sido vistos en San Francisco. Debe ser una ciudad deliciosa y posee todos los atractivos del mundo futuro. ¿Qué cree usted que le ha sucedido a Basilio? Preguntó Dorian, levantando su copa de borgoña hacia la luz y asombrándose de la tranquilidad con que discutía aquel asunto. No tengo la más leve idea. Si Basilio quiere ocultarse, eso no es cuenta mía. Si ha muerto, no tengo necesidad de pensar en ello. La muerte es lo único que me ha aterrado siempre. La odio. ¿Por qué? Dijo el joven perezosamente. ¿Por qué? Dijo Lord Henry, pasando por debajo de la nariz la rejilla dorada de una caja abierta de vinagrillo de tocador. Porque puede sobrevivirse a todo hoy en día, excepto a ella. La muerte y la vulgaridad
son los únicos hechos del siglo XIX que no pueden explicarse. Vamos a tomar café al salón de música, Dorian. ¿Tocará usted algo de Chopin para mí? El hombre con que se ha fugado mi mujer interpretaba a Chopin de una manera exquisita. Pobre Victoria, la estimaba mucho. La casa está un poco sola sin ella. Naturalmente que la vida conyugal es solamente una costumbre, una mala costumbre. Pero ahora, uno hasta la pérdida de sus peores costumbres. Pero añora uno hasta la pérdida de sus peores costumbres. Quizá estas son las que añoran más. Son una parte esencial de la propia personalidad. Dorian no dijo nada, pero levantándose de la mesa, entró en la habitación continua. Se sentó al piano y dejó bajar sus dedos sobre los dos marfiles blancos y negros de las teclas. Después de servido el café, dejó de tocar y mirando a Lord Henry dijo: Harry, ¿no se le ha ocurrido a usted nunca que Basilio haya sido asesinado? Lord Henry bostezó. Basilio era muy popular y llevaba siempre un reloj Waterbury. ¿Por qué iba a ser asesinado? No era bastante listo para tener enemigos. Naturalmente, poseía un maravilloso talento de pintor. Pero un hombre puede pintar como Velázquez y, sin embargo, ser lo más torpe posible. Basilio era realmente un poco obtuso. Solo me interesó una vez, y fue cuando me contó, hace años, la loca adoración que sentía por usted, y que era usted el motivo dominante de su arte. Lo quería yo mucho a Basilio, dijo Dorian con un tono de tristeza en la voz. ¿Pero no dice la gente que ha sido asesinado? Oh, algunos diarios. No me parece que sea nada probable. Sé que hay sitios horrorosos en París. Pero Basilio no era de esa clase, de hombres que los frecuentan. No tenía curiosidad. Era su principal defecto. ¿Qué diría usted, Harry, si yo le revelase que asesiné a Basilio? Dijo el joven, y miró atentamente a su amigo mientras hablaba. Le diría, querido, que adopte usted una actitud que no le sienta. Todo crimen es vulgar. Exactamente lo mismo que toda vulgaridad es un crimen. No está en usted, Dorian, cometido un asesinato. Lamento tener que herir su vanidad al decir esto, pero le aseguro que es verdad. El crimen pertenece exclusivamente a la clase baja. Esa mamada. No la censuro en algún modo. Me imagino que el crimen es para ella lo que el arte es para nosotros. Sencillamente, un método para procurarse sensaciones extraordinarias. ¿Un método para procurarse sensaciones? ¿Cree usted entonces que un hombre que ha cometido un crimen podría, probablemente, volver a cometer el mismo crimen? No me diga usted eso. Oh, cualquier cosa se convierte en un placer cuando se hace demasiado a menudo, exclamó Lord Henry riendo. Ese es uno de los secretos más importantes de la vida. Me imagino, sin embargo, que el crimen es siempre un error. No se debe hacer nada nunca que no se pueda contar de sobremesa. Pero dejemos al pobre Basilio. Desearía creer que ha tenido un feel realmente tan romántico como el que usted sugiere, pero no puedo. Me atrevo a decir que se habrá caído desde un ómnibus al Sena y que el conductor ha ocultado el escándalo. Sí, me figuro que ese fue su fin. Parece que le estoy viendo ahora, tendido boca arriba, bajo las aguas verdes y negruzcas pasándola por encima, pasadas barcazas y con largas hierbas prendidas en su pelo. Creo, sabe usted, que ya no hubiese vuelto a hacer muchas más obras buenas. Durante estos últimos 10 años, su pintura dio un gran bajón. Dorian lanzó un suspiro, y Lord Henry, cruzando la habitación, empezó a cosquillar la cabeza de un curioso loro de jarba, gruesa ave de plumaje gris, con la cola y la crespa rosadas, que se columpiaba sobre una pértiga de bambú. Mientras sus dedos afilados le tocaban, el loro pestañeó con la alba cortina de sus párpados, movible sobre sus pupilas negras como de cristal, y empezó a bambolearse hacia adelante y hacia atrás. Sí, prosiguió volviéndose y sacando el pañuelo del bolsillo. Su pintura dio un gran bajón. Parecía haber perdido algo. Había perdido un ideal. Cuando usted dejó de ser su íntimo amigo, dejó él de ser un gran artista. ¿Qué es lo que lo separó? Supongo que le aburriría a usted. Si fue así, él no lo olvidó a usted nunca. Es una costumbre que tienen los aburridos. A propósito, ¿qué ha sido de aquel maravilloso retrato que pintó de usted? Creo que no lo he vuelto a ver nunca desde que lo terminó. Oh, recuerdo que me dijo usted hace unos años que había mandado a Shelby. A Shelby,
y que se perdió o lo robaron en el camino. No lo recuperó usted nunca. Qué lástima. Era realmente una obra maestra. Recuerdo que se la quise comprar. Ahora me alegraría haberlo hecho. Pertenecía a la mejor época de Basilio. Desde entonces su obra tuvo esa curiosa mezcla de mala factura y de buenas intenciones que hacen siempre que a un hombre que se le llame artista británico representativo. Puso usted anuncios, debe de haberlo hecho. Ya lo he olvidado, dijo Dorian. Supongo que lo hice, pero realmente nunca me gustó. Siento haber servido de modelo para ese retrato. El recuerdo de aquello me es odioso. ¿Por qué habla usted de ello? Me trae a la memoria continuamente esos extraños versos de una obra de Hamlet, me parece. Como dicen, como la pintura de una pena, un rostro sin corazón. Sí, esto es. Lord Henry se echó a reír. Si un hombre trata la vida artísticamente, su cerebro es su corazón, respondió hundiéndose en un sillón. Dorian Gray movió la cabeza e hizo unos suaves acordes en el piano. Como la pintura de una pena, repitió, un rostro sin corazón. Su amigo recostrado le contemplaba con ojos semicerrados. A propósito, Dorian, dijo después de una pausa, ¿qué provecho logra un hombre que gana el mundo entero y pierde, como sigue la cita, su propia alma? La música disonó, y Dorian Gray, sobresaltado, miró fijamente a su amigo. ¿Por qué me pregunta usted eso, Harry? Mi querido amigo, dijo Lord Henry, arqueando las cejas, sorprendido, se lo pregunto porque creo que usted puede ser capaz de contestarme. Eso es todo. Iba yo por el parque el domingo último, y cerca del Arco del Mármol había un pequeño grupo de gente desaliñada, escuchando a un vulgar sacamuelas. Al pasar, yo oí a aquel hombre vociferar esa pregunta a su auditorio. Me impresionó como muy dramática. Londres es muy rico en curiosos efectos de este estilo. Un domingo lluvioso, un tosco cristalino con impermeable, un círculo de caras pálidas y enfermizas bajo un techo desigual de paraguas goteantes, y una frase maravillosa lanzada al aire como un grito por unos labios histéricos. Era realmente magnífico, en su género y totalmente digestivo. Pensé decir al profeta que el arte tenía un alma, pero que el hombre no la tenía. Me temo, sin embargo, que no me hubiesen comprendido. No, Harry, el alma es una terrible realidad. Puede ser comprada, vendida y cambiada. Puede uno envenenarla o hacerla perfecta. Hay un alma en cada uno de nosotros. Lo sé. ¿Está usted completamente seguro de eso, Dorian? Completamente seguro. Ah, entonces debe de ser una ilusión. Las cosas de las que está uno absolutamente seguro no son nunca ciertas. Esta es la fatalidad de la fe y la lección de la novela. ¿Qué serio está usted? No se ponga serio. ¿Qué tenemos usted o yo que ver con las supersticiones de nuestra época? No, nos hemos desembarazado de nuestra creencia en el alma. Toque algo, toque un nocturno, Dorian. Mientras toca, dígame en voz baja cómo ha podido conservar su juventud. Debe usted tener algún secreto. Le llevo a usted solo 10 años, y estoy arrugado, gastado, amarillo. Es usted realmente maravilloso, Dorian. No ha parecido usted nunca tan encantador como esta noche. Me recuerda el primer día que lo vi. Era usted un poco mofletudo, muy tímido y completamente extraordinario. Puñales. Ha cambiado usted, naturalmente, pero no en apariencia. Desearía que me revelase su secreto. Por recobrar mi juventud, lo haría todo en el mundo, excepto ejercicio, levantarme temprano o ser respetable. ¿Juventud? No hay nada parecido a ella. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. Las únicas opiniones que oigo, con todo respeto, son las de las personas mucho más jóvenes que yo. Paréceme que están delante de mí. La vida les ha revelado sus últimas maravillas. En cuanto a los viejos, siempre les contradigo. Lo hago por principio. Si les pregunto a usted su opinión sobre algo ocurrido ayer, sueltan solemnemente las opiniones corrientes en 1820, cuando la gente llevaba corbatín negro, creía todo y no sabía absolutamente nada. Como ahorita, pero sin corbatines, vaya. Podríamos sustituir la palabra corbatín por celular, ¿no? No.
Ya me perdí. Cuando la gente llevaba corbatín negro, creía en todo y no sabía absolutamente nada. ¿Qué delicioso es ese trozo que está usted tocando? Me pregunto si Chopin lo compuso en Mallorca, mientras el mar gemía alrededor de su villa y la espuma salada salpicaba los cristales. Es maravillosamente romántico. Qué suerte es que nos hayan dejado un arte que no sea imitativo. No se detenga. Necesito música esta noche. Paréceme que es usted el juvenil Apolo y que soy yo, Marcías, escuchándole. Tengo mis penas, Dorian, que ni usted quisiera conocer. La tragedia de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven. A veces me asombro de mi misma sinceridad. A Dorian, qué feliz es usted. Qué vida más exquisita ha sido la suya. Ha saboreado usted largamente todas las cosas. Ha exprimido las uvas con dulzura. Ha exprimido las uvas contra su paladar. Nada se le ha ocultado. Y todo ello pasó por usted como el sonido de una música. No le ha mancillado. Es usted siempre el mismo. No, no soy el mismo, Harry. Sí, es usted el mismo. Me pregunto cuál será el final de su vida. No le estropee con renunciamientos. Es usted actualmente un tipo perfecto. No se vuelve incompleto. Es usted, ahora, enteramente intachable. No mueva usted la cabeza, lo sabe usted. Además, Dorian, no se engañe usted mismo. La vida no se rige por la voluntad o por la intención. La vida es una cuestión de nervios, de fibras, de células lentamente formadas en las que se esconde el pensamiento y la pasión tiene sus sueños. Se puede usted imaginar a salvo y creerse fuerte, pero un casual tono de color en una habitación, un cielo matinal, un perfume peculiar que ama usted y que trae sutiles recuerdos consigo, un verso de un poema olvidado que vuelve a su memoria, una cadencia de una pieza musical que dejó usted de tocar. De todo esto, Dorian, se lo digo. De todas estas cosas parecen depender nuestras vidas. Browning ha escrito algo sobre esto, pero nuestros sentidos no los hacen imaginar. Hay momentos cuando el olor de lilias blancas me penetra de repente, en el que vuelvo a vivir el más extraño mes de mi vida. Quisiera cambiar con usted, Dorian. El mundo ha cambiado, contra nosotros dos. Pero siempre le ha adorado a usted. Siempre la adorará. Es usted el tipo que buscaba nuestra época y el que teme haber encontrado. Me satisface que no haya hecho usted nunca nada, ni esculpido una estatua, ni pintado un cuadro, ni producido otra cosa fuera de usted mismo. La vida ha sido su arte. Usted mismo se compuso en la música. Sus días son sus sonetos. Dorian se levantó del piano, pasándose la mano por el pelo. Si la vida me fue exquisita, murmuró, pero no voy a seguir la misma vida, Harry. Y usted no debería decirme estas cosas extravagantes. No conoce usted nada de mí. Creo que si lo supiese, se apartaría también de mí. ¿Se ríe usted? No se ría. ¿Por qué deja usted de tocar, Dorian? Vuelve usted ahí y toque otra vez ese nocturno. Mire esa gran luna color de miel que prende en el aire sombrío. Espera que usted la hechice, y si usted toca, va a acercarse a la tierra. ¿No quiere usted? Vámonos entonces al club. La noche ha sido encantadora, y debemos terminarla encantadoramente. Hay una persona en el Waite, que tiene un deseo enorme de conocerle. El joven Lord Paul, el primogénito de Bournemouth. Ya le copié sus corbatas, y me ha suplicado que le presente a usted. Es completamente delicioso. Y me recuerda un poco a usted. Espero que no, dijo Dorian con una mirada triste. Pero estoy cansado esta noche, Harry. No iré al club. Son cerca de las 11 y quiero acostarme temprano. Quédese. No ha tocado usted nunca tan bien como esta noche. Había en su ejecución algo maravilloso. Tenía una expresión que no la había oído nunca hasta hoy. Es porque voy a volverme bueno, respondió sonriendo. Estoy un poco cambiado. No puede usted cambiar conmigo, Dorian, dijo Lord Henry. Seremos siempre amigos. Sin embargo, me envenenó usted en otro tiempo con un libro. No lo olvidaré, Harry. Prométame que no prestará usted nunca ese libro a nadie. Es pernicioso.
Mi querido amigo, empieza usted realmente a moralizar. Va a llegar pronto a ser como los conversos, a ser como los conversos, esos predicadores protestantes que previenen a la gente contra todos los pecados que están en ellos cansados de cometer. Es usted demasiado delicioso para hacer eso. Además, sería inútil. Usted y yo somos los que somos y seremos los que seamos. Somos los que somos y estamos los que estamos. Arránquese. Ah, no, ¿verdad? Perdón. Usted y yo somos los que somos y seremos los que seamos. En cuanto a ser envenenados por un libro, no existe tal cosa. El arte no tiene influencia sobre la acción. Aniquila el deseo de obrar. Es soberbiamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son los libros que le muestran su propia vergüenza. Eso es todo. Pero no discutamos de literatura. Venga a buscarme mañana. Saldré a caballo a las 11. Podremos ir juntos y le llevaré a usted, después, a almorzar con Lady Branksome. Es una mujer encantadora y quiere consultarle sobre un tapiz que piensa comprar. ¿Va usted a venir? ¿O quiere que almorcemos con nuestra duquesita? Dice que no le ve a usted nunca. ¿Se ha cansado usted de Gladys? Creo que debe de ser eso. Su lengua despabilada le pone a uno los nervios de punta. Bueno, de todos modos, esté aquí a las 11. ¿Debo realmente venir, Harry? Ciertamente. El parque está absolutamente adorable ahora. Creo que no ha habido tantas lilas desde el año que lo conocí. Muy bien. Estaré aquí a las 11, dijo Dorian. Buenas noches, Harry. Al llegar a la puerta vaciló un momento, como si tuviese algo más que decir. Después, suspiró y se fue. Capítulo 20. Hace una noche deliciosa, tan templada, que se echó el gabán al brazo, ni siquiera se puso su bufanda de seda al cuello. Cuando iba paseando hacia su casa, fumando un cigarrillo, dos muchachos vestidos de etiqueta se cruzaron con él. Oyó a uno de ellos cuchichear al otro. Es Dorian Gray. Recordó que le gustaba antes de que la gente le señalara con el dedo. Le mirara y hablara de él. Ahora le cansaba oír su propio nombre. La mitad del encanto que tenía para él el pueblecito donde había ido con tanta frecuencia últimamente era que ahí nadie le conocía. Había dicho muchas veces a la muchacha, quien indujo a que la amase, que era pobre, y ella le creyó. Una vez le dijo que era malo y ella se echó a reír, y le respondió que los malos eran siempre muy viejos y muy feos. ¡Qué risa tenía! Exactamente como el canto de un tordo. Y qué bonita estaba con su vestido de algodón y sus anchos sombreros. No sabía nada, pero poseía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a su casa, encontró a su criado esperándolo. Le mandó a acostar. Se echó sobre el sofá de la biblioteca y empezó a pensar en alguna de las cosas que le había dicho Lord Henry. ¿Era realmente verdad que no se podía cambiar nunca? Sintió un ardiente anhelo por la pureza inmaculada de su adolescencia. Su adolescencia rosa y blanca, como Lord Henry la denominó una vez. Sabía que la había empañado él mismo y corrompido totalmente su espíritu, causando horror a su imaginación, que tuvo sobre los demás una influencia perversa, y que experimentó, en ser así, una terrible alegría, que de las vidas que cruzaron por la de él, era la más bella y la más llena de promesas la que él había llenado de vergüenza. Pero, ¿era todo ello irreparable? No le quedaba ninguna esperanza. ¡Qué monstruoso momento de orgullo y de pasión! Aquel en el que rogó que el retrato cargase con el peso de sus días y que él conservara el inmaculado esplendor de la eterna juventud. Todo su fracaso se debía a aquello. Mejor hubiese sido para él que cada pecado de su vida trajese consigo su segura y rápida pena. Hay una purificación en el castigo. La oración de un hombre ante el más justo Dios no debería de ser: perdónanos nuestros pecados, sino: castíganos por nuestras inquietudes. El espejo, curiosamente tallado, que le había regalado Lord Henry hacía ahora tantos años, descansaba sobre la mesa, y los cumplidos membrudos y blancos reían alrededor como antiguamente. Lo levantó, y como hizo aquella noche de horror, cuando por primera vez notó el cambio en el retrato fatal trastornado, se miró con sus ojos empañados de lágrimas en aquel bruñido escudo. En una ocasión, alguien que le había amado terriblemente
Le escribí una carta enloquecida que terminaba como estas palabras, con estas palabras idólatras. El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y de oro. Las curvas de tus labios escriben de nuevo la historia. Aquellas frases le volvieron a la memoria y se las repitió a sí mismo varias veces. Luego, odió su propia belleza y tirando al suelo el espejo aplastó los plateados pedazos bajo su tacón. Era su belleza la que le había perdido, su belleza y aquella juventud por la que hizo una súplica. Pero a pesar de aquellas dos cosas, su vida hubiera podido mantenerse inmaculada. Su belleza hubiera sido tan solo una máscara para él. Su juventud, únicamente una burla. ¿Qué es a lo sumo la juventud? Una época lozana y prematura. Una época de impulsos superficiales y de pensamientos enfermizos. ¿Por qué habría él llevado su librea? La juventud le había echado a perder. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía alterar aquello. Era en sí mismo, en su propio porvenir, en lo que tenía que pensar. Jaime Bain, yacía en una tumba sin nombre, en el cementerio de Shelby. De Selby, Alan Campbell se mató una noche en el laboratorio, pero sin revelar el secreto que le había obligado a conocer. La agitación actual suscitada sobre la desaparición de Basilio Hallward desaparecería muy pronto. Ya iba disminuyendo. Estaba ahora perfectamente a salvo. Realmente, no era la muerte de Basilio Hallward la que le pesaba más sobre su espíritu. Era la muerte en vida de su propia alma la que le trastornaba. Basilio pintó el retrato que podía haber mancillado su vida. No podía perdonarle aquello. El retrato era el causante de todo. Basilio le dijo cosas insoportables y que, sin embargo, él escuchó con paciencia. El asesinato había sido simplemente una locura, como momentánea. En cuanto a Alan Campbell, se suicidó. Había sido un acto espontáneo. Prefirió hacer aquello. Él no tenía nada que ver. Una nueva vida. Aquello era lo que necesitaba. Aquello era lo que esperaba. Seguramente había empezado ya. Había respetado a ser inocente. Había respetado a un ser inocente de todos modos. No tentaría nunca más a la inocencia. Sería bueno. Al pensar en Hetty Merton, se preguntó si el retrato de la habitación cerrada habría cambiado. Seguramente no seguiría tan horrible como era. Quizás si su vida se purificaba, sería capaz de expulsar toda señal de perversa pasión de su cara. Quizá las señales del mar habrían desaparecido ya. Iría a verlo. Cogió la lámpara de la mesa y se deslizó por la escalera. Cuando abrió la puerta, una sonrisa de alegría cruzó su rostro, que parecía extrañamente joven, y se detuvo un momento en sus labios. Si sería bueno, y el horroroso objeto que ocultaba dejaría de causarle terror. Sintió como si se hubiera desembarazado ya de aquella carga. Entró tranquilamente, cerrando la puerta detrás de él, como era su costumbre, y tiró de la cortina púrpura colgada sobre el retrato. Un grito de dolor y de indignación se le escapó. No veía ningún cambio, excepto en los ojos, donde había una expresión de astucia, y en la boca, fruncida por la arruga de la hipocresía. La cosa resultaba, sin embargo, repugnante, más repugnante a ser posible que antes, y el rocío escarlata que ensanchaba la mano parecía más brillante, como sangre vertida recientemente. Entonces tembló. Era simplemente vanidad lo que provocó su buena acción, o era el deseo de una nueva sensación, como había indicado Lord Henry con su risa burlona. O ese afán por la acción que nos hace realizar a veces cosas mejores que a nosotros mismos. O quizá todo ello. ¿Y por qué la roja mancha era mayor? Parecía haberse extendido como una enfermedad, horrible sobre los dedos arrugados. Había sangre en los pintados pies, como si el lienzo hubiese goteado. Como si hubiese goteado sangre sobre la mano que no empuñó el cuchillo. Confesar. Sabía él lo que quería decir. Confesarse. Entregarse él mismo y ser empujado a la muerte. Se echó a reír. Comprendió que la idea era monstruosa. Además, aunque confesase, ¿quién le creería? No había ninguna huella del hombre asesinado en ninguna parte. Todo lo que permaneció estaba destruido. Él mismo lo había quemado en el piso de abajo. El mundo diría simplemente que estaba loco. Le encerrarían sin persistir en su historia.
Sin embargo, su deber era confesarse. Sufrir la vergüenza pública y hacer una expiación pública también. Existe un Dios que exhortaba a los hombres a decir sus pecados en la tierra, lo mismo que en el cielo hiciese lo que hiciese. Nada podía purificarle mientras no confesase su propio pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basilio Hallward parecíale una cosa insignificante. Pensaba en Henty Merton, porque era un espejo injusto aquel espejo de su alma en el que se miraba. Vanidad, curiosidad, hipocresía. No había nada más que eso en su renunciamiento. Había algo más. Al menos eso creía. Pero ¿quién podría decirlo? No, no había nada más. Por vanidad la había respetado. Por hipocresía había llevado la máscara de la bondad. Por curiosidad había intentado la negación de sí mismo. Ahora lo reconocía. Pero aquel crimen iba a perseguirle toda su vida. Iba él a estar siempre bajo el peso de su pasado. ¿Debía realmente confesar? Nunca. No había más que una pequeña prueba contra él. Su retrato era aquella prueba. Lo destruiría. ¿Por qué lo conservó tanto tiempo? En otro tiempo se dio el placer de contemplar cómo cambiaba y se envejecía. Desde hacía mucho no había experimentado semejante placer. Le tenía desvelado por la noche. Cuando salía, sentíase lleno de terror de que otros ojos pudieran verlo. Había portado la melancolía de sus pasiones. Su simple recuerdo le echaba a perder muchos momentos de alegría. Había sido como una conciencia de sí mismo. Sí, había sido la conciencia. Lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el cual hirió a Basilio Hallward. Lo había limpiado muchas veces hasta que no quedó ni una mancha en él. Relucía. Como había matado al pintor, mataría la obra del pintor y todo lo que significaba. Mataría el pasado y cuando hubiese muerto, sería libre. Y cuando hubiese muerto, sería libre. Mataría aquella monstruosa alma viva y sin sus horrendas advertencias, recobraría el sosiego. Cogió el cuchillo y apuñaló el retrato con él. Se oyó un grito y una caída ruidosa. El grito fue tan horrible en su agonía que los criados despavoridos se despertaron y salieron de sus cuartos. Dos señores que pasaban por la plaza se detuvieron y miraron hacia la gran casa. Siguieron andando hasta encontrar un guardia y lo trajeron con ellos. El hombre llamó varias veces, pero no contestaron. Excepto una luz en una de las ventanas más altas, la casa estaba toda a oscuras. Al cabo de un rato el policía se marchó y fue a situarse junto a una puerta de la cochera, vigilando. ¿De quién es esa casa, guardia? Preguntó el más viejo de los dos señores. De Mr. Dorian Gray, señor, respondió el Kerr. Miráronse el uno al otro, y al irse, hicieron un gesto de desprecio. Uno de ellos era el tío de Sir Enrique Ashton. Detrás de las dependencias de la servidumbre, los criados a medio vestir hablaban entre ellos con sofocados cuchicheos. La vieja señora Gleef gritaba y se retorcía las manos. Francisco estaba pálido, como un muerto. Al cabo de un cuarto de hora, se dirigió este al piso de arriba con el cuchero y uno de los lacayos. Golpearon en la puerta, pero nadie contestó. Llamaron desde afuera, todo estaba tranquilo. Finalmente, después de haber intentado infructuosamente forzar la puerta, subieron al tejado y se dejaron caer sobre el antepecho. Las ventanas cedieron fácilmente. Sus fallebas eran viejas. Al entrar, encontraron colgado en la pared un espléndido retrato de su amo, tal como le habían visto últimamente, en toda la maravilla de su exquisita juventud y de su belleza. Tendido en el suelo, había un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo en el corazón. Estaba ajado, lleno de arrugas, y su cara era repugnante. Hasta que examinaron las sortijas que llevaba, no reconocieron quién era. Fin.